Y ha vuelto a ocurrir el asalto a una de las casas de un futbolista de primera división mientras jugaba un partido. La víctima en esta ocasión ha sido el jugador del Real Madrid, Casemiro. Mientras se disputaba el derbi madrileño, los ladrones entraban en su casa con su mujer y con su hija dentro. No es el primer robo, muy similar en esa zona de Madrid donde, Víctor Casas, ya se piden más y mejores medidas de seguridad. Todo sucedió el pasado sábado mientras se disputaba el Atlético de Madrid-Real Madrid. La mujer y la hija de Casemiro se encontraban en el interior de su domicilio, aquí en La Moraleja, viendo el partido a través de la televisión. Según fuentes de la investigación, los ladrones forzaron la ventana de la planta baja del domicilio y en apenas unos minutos desvalijaron completamente toda la casa. Lo hicieron de manera tan silenciosa que ni la madre ni la hija del futbolista se enteraron de que estaban siendo víctimas de un atraco. Por eso, se piden que aumenten las medidas de seguridad y no muestren en las redes sociales fotos de sus domicilios. Asalto a una casa de futbolistas. La víctima en esta ocasión ha sido Casemiro, el jugador del Real Madrid. Los ladrones aprovecharon un partido de fútbol, el derbi de este fin de semana, para robar en su domicilio. Sobre todo Darío tiene buen jugador. Además, Víctor Casas, su mujer y su hija estaban dentro de la casa. La mujer y la hija del futbolista se encontraban en el interior del domicilio cuando, según fuentes de la investigación, los ladrones forzaron la ventana de la planta baja del domicilio. Casemiro se suma así a una lista larga de futbolistas que han sido víctimas de atracos mientras disputan un encuentro. Por eso, desde los clubes de fútbol, les recomiendan que aumenten las medidas de seguridad y no muestren en las redes sociales sus domicilios.